Muy buenos días, bienvenidos al video de hoy, análisis pre-market del Nasdaq Futuros. Hoy día es jueves 4 de agosto. Vamos a empezar con ¿qué hicimos el día de ayer? El análisis era línea de tendencia de 60 minutos, esta de acá. Antes de la apertura, obviamente, todos los análisis son antes de la apertura, por eso se llama pre-market, ¿verdad? Entonces teníamos esta línea de tendencia de 60 y 15 minutos lo pusimos acá arriba. A la apertura, el mercado tomó fuerza y se puso inmediatamente arriba de 60, de la resistencia de 15 minutos. Se apoyó momentáneamente en la línea de tendencia de 60 minutos. Lo voy a hacer más grande para que lo vean. Ahí lo tienen. Y tomó fuerza y desde ahí empezó a subir, hizo un retroceso, continuó subiendo y subió todo el día. Al final se quedó ligeramente lateral, desde las 2 de la tarde. Y casi al cierre hizo un pequeño pullback, ¿no? Ok, toma de ganancia, obviamente. Los traders que ya ganaron todo esto cierran posiciones para no quedarse abiertos durante la noche. Y eso hace que el mercado retroceda un poco, ¿no? Ok, entonces ese fue nuestro análisis del día de ayer. El mercado tomó una dirección y nunca regresó. Se mantuvo en esa misma dirección todo el día. Vamos a ver hoy día gráfica diaria. Estamos acá arriba. Finalmente el mercado se puso con una gran vela. Este es el día de ayer. Lo voy a hacer más grande. Esto es el día de ayer. Después de 2 días de indecisión, lunes y martes, miércoles, fuerza para arriba, en cámara lenta, pero subió, subió, subió y subió todo el día. El día de hoy parece que va a ser positivo también, tenemos una vela verde pequeña, pero positiva. Está lejos de resistencia, pero parece que hoy día va a ser otro impulso alcista. Y posiblemente mañana también. Eso sí no lo sé, pero hay que ir con la tendencia, ¿cierto? Siempre con la tendencia. Entonces, en diario estamos positivos. 60 minutos. Ahí lo tienen. El primero era lateral. En la apertura. Lateral, lateral, lateral. Hasta las 5 de la mañana. Y ahora está tomando un poco de fuerza alcista. Entonces podemos dibujar una pequeña línea de tendencia así. Ok, ese sería 60. Esto lo vamos a poner por acá. Y de acá vamos a 15. Esto es 60. 15 estaba a la baja. Mercado se ha puesto arriba de esa línea de tendencia. Si ustedes unen esta máxima con esta máxima y lo proyectan, 15 era para abajo. Hasta hace 30 minutos que se ha puesto nuevamente arriba de esa línea de tendencia. Por lo tanto, vamos a poner 15 por acá arriba. ¿Ok? O sea, la resistencia es 15. Y lo ponemos en 5. Vamos a mover esto a la derecha. Y esto también. Y lo ponemos a un lado, ¿no? Listo.
Entonces, mercado ligeramente positivo. Vamos a ver acá soportes y resistencias en esta gráfica. Tenemos pivot point abajo. ¿Dónde está? Tenemos, acá tenemos muy buen soporte. Tenemos esas dos líneas muy cerca una de la otra, así que eso va a ser buen soporte. Esta es la máxima de la noche. Esta es la apertura y esta es la mínima de la noche, por si acaso. ¿Okay? Esta es la máxima de la noche. Y arriba tenemos R1. Listo. A ver. No. Ahora sí. Bien, entonces positivo. Esta zona es neutra. Mercado arriba debe continuar subiendo. Lo lógico es de que el mercado rompa la máxima de la noche y continúe subiendo, ¿no? ¿Okay? Acá hay un espacio pequeño. Vamos a ver. Son unos 50 puntos, no tan pequeño. 50 puntos desde esta resistencia a esta resistencia. Puede subir mucho más si es que rompe esta resistencia. Acá sí hay buen espacio entre R1 y R2, ¿no? Acá sí se ve. Acá pueden ver R2. Este es R2. ¿Okay? Entonces, nos vamos long arriba de la máxima de la noche. En caso el mercado no quiera subir y más bien baje, que yo lo dudo, hay que tener cuidado con estos pullbacks, que es para tocar stops y después se va para arriba. Lo más seguro es debajo del pivot point, porque el pivot point es el nivel más importante del mercado. Por lo tanto, si baja, hay buen espacio entre el pivot y S1, que lo ven acá abajo. ¿Okay? Ahí sí tenemos buen espacio para ganar de 40 a 73. Son 30, son 70 puntos. Acá desde este soporte a este soporte hay 70 puntos de espacio. Bastante, bastante cantidad de puntos. Como para hacer un swing trade de buena cantidad de puntos para sacar una muy buena ganancia de bajada. ¿Ok? Bien, eso es todo por hoy. Suerte en su trading y nos escuchamos el día de mañana viernes.